preempt our regularly scheduled programming to bring you the following special presentation.
quería Sarita en el torno? Avisar que la pobre Rebeca ya había vuelto en sí del desmayo, madre nuestra. Bienvenida, hermanita. Y que Dios la haga una santa. Ya pasó lo peor. Ahora viene un pequeño recreo con toda la comunidad para que se le pase el susto. Cuando yo entré fue después del recreo que me entró el miedo con todo lo que me dijeron. Claro que yo era pobre e ignorante. Su familia vuelve hoy a Santiago. Sí, reverenda madre. ¿Y no va a ser ahora las presentaciones, madre nuestra? Bueno, cuanto antes pasemos por esto, mejor. Sí, espero que no le pase lo mismo que a mí. ¡Ay, no! Hermana Juana, vaya a buscar el pan. Tráigalo. Y tenga cuidado. ¿Hay algo que le asuste especialmente en su futura vida de Carmelita? Creo que no, su querida. Piénselo. ¿Algo tiene que haber? Tal vez no serle suficientemente fiel al Señor. No sé qué decirles. ¿No le tiene miedo al aburrimiento? No va a tener tiempo para aburrirse cuando vea los canastos para surcir que le dejaron en su celda. ¿Puedo entrarlo ya? Sí, sí, a ver. ¿Qué habrá hecho? Muerde a todas las postulantes. No sé cómo las reconoce. Porque no las conoce, su caridad. Este es Molsuk, nuestro perro. Miren, si hasta los perros tienen buen gusto. Ahora la llevaré a que conozca su celda. En el Carmelo no hay sillas, fuera de la capilla y el refectorio. Nos sentamos sobre los talones. No sé, reverenda madre. Supongo que al final terminará por acostumbrarse. La hermana pedagoga vendrá a buscarla para la oración. Miserationum tuarum, delei
La hermana Teresa Eugenia me dijo que al ver que la hermana Teresa de Jesús seguía arrodillada durante la oración, le había dado unos golpecitos en el codo. ¿Y? Y la hermana Teresa de Jesús se puso a temblar con tanta fuerza que le castañeteaban los dientes. Hermana pedagoga, ya que usted me ayuda en la formación de las novicias, creo que debo decirle que la hermana Teresa de Jesús es un alma extraordinaria. ¿Y un alma tan extraordinaria podrá vivir entre almas tan ordinarias como las nuestras, reverenda madre? Tenemos una responsabilidad enorme. Por alguna razón, Dios nuestro Señor nos la mandó a este monasterio. La hermana Teresa es una santa. Y Dios se le ha manifestado desde que era pequeña. Le voy a contar algunas cosas. ¿Y la almohada también? También. ¿La madre priora lo sabe? Yo soy la encargada de las novicias. La pobre niña no va a dormir nada. Y por pobreza tampoco tenemos luz eléctrica. Ay, yo todavía no me acostumbro a las velas. Las velas no es nada, no tener sillas es lo peor de todo. Y Molsuk se come todo lo que encuentra. Espere que le toque leer una lección de Maitines. ¿Para mí? Si hubieran conocido a la madre Margarita de San Juan de la Cruz, lo que hacemos no es nada. Ella era tan mortificada que... Perdón, madre nuestra. Pensé que estaría en recreo con el resto de la comunidad. No, no. Hoy he querido estar con mis novicias. Permiso, madre nuestra. La madre Margarita casi no dormía para no perder el tiempo. La hermana Teresa de Jesús asistirá esta noche a Maitines y Laudes y mañana se levantará a la misma hora que el resto de la comunidad. Como usted diga. No habrá ninguna dispensa especial para ella, a menos que la pida. Pro afflictis et captivis, libera est.
This week on The World Over Live, the long-awaited document from Pope Benedict XVI on the celebration of the Latin Mass has now been released. Raymond Arroyo provides an in-depth analysis of the motu proprio and how it may affect your parish. That's this week on The World Over Live, only on EWTN. It's a kind of insult to God when you think that your sins are greater than His mercy. Timeless words of immeasurable wisdom from Mother Angelica. Now her inspiring insight can be your daily spiritual guide with Mother Angelica's little book of life lessons and everyday spirituality. It's an indispensable how-to guide for living your faith to its fullest. Compiled by Raymond Arroyo, this devotional treasure was created in cooperation with Our Lady of the Angels Monastery and contains Mother's thoughts and practical teaching on finding God's will in your life, making sense out of pain and suffering, and much more. Grace is the participation of the very presence of God. Let Mother be your personal spiritual mentor with Mother Angelica's little book of life lessons and everyday spirituality. Get your copy today through the EWTN religious catalog at 1-800-854-6316 or log on to EWTNReligiousCatalog.com. Next time on Sunday Night Live with Father Benedict Groeschel. The Trinity is at the center of our Catholic faith. Father Benedict explains how we are enriched when we welcome the Father, Son, and Holy Spirit into our lives. Join him on the next Sunday Night Live. Yo todavía le tengo miedo a Molsuk. ¿Es cierto que le rompió una libreta? Sí, y lo más atroz es que me la había prestado el padre Bertano. ¿Y qué hizo? Tuve que pedirle a mi hermana Rebeca que me comprara una libreta y que copiara todo lo que estaba escrito. Yo no tenía tiempo para hacerlo. Espero que Rebeca haya sacado provecho copiando la libreta. ¿Se han fijado cómo uno cree ser desasida y de pronto descubre que no es así? Hay ciertas maneras sutilísimas de buscarse a una misma, como salmodiar más fuerte que las demás, o haber creído renunciar a todo y pensar que todavía se tiene una familia a la que se puede molestar. La Madre Angélica dio permiso para que hicieran la oración de la tarde en las ermitas. A usted le asignó la de la Virgen. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal,
son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. Oh, Señor, refugio y libertador mío. Tu autem domine miserere nobis. Deo gracias. Memoriam fecit mirabilium suorum. Misericors et miserator Dominus. Escandegit qui mentibus se. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. No le quedó bien seco. Perdón. Exigir de a poco. Vaya al recreo nomás, hermanita. Nosotras vamos a seguir. Hacer. No, madre nuestra. Voy a salirme. ¿Lo ha pensado bien? Sí. No tengo vocación para esta vida, madre. Y es mejor que me vaya. Soy incapaz de hacer un esfuerzo más. Todo se me hace un mundo. La hermana Teresa de Jesús lucha contra todas las dificultades. Yo no puedo. Ella nació para esto. Yo no. No nos vamos a dar ni cuenta cuando nos pongamos viejos. Es cierto. Pensar que la hermana Teresa de Jesús ya lleva 4 meses aquí. ¿Y es tan santo? No hay más santos que los canonizados por la iglesia. Rápido en la cocina. Creo que más que ayudar, molestaba. Vayan a reunirse con el resto de la comunidad.
Hermana Teresa. ¿Qué le pasa? Madre nuestra. Ya sé. Ya sé. Pero recuerde lo que decía nuestra Santa Madre. Mientras más santas, más conversables. No quiero singularizarme con nada. Pero cuando nuestro Señor se me representa a cada instante moribundo, con el rostro en el suelo, con los cabellos rojos de sangre, con los ojos amoratados, sin facciones, pálido, demacrado, entonces soy incapaz de hacer nada. Procure que nada le impida cumplir con sus obligaciones. Así se asemejará a nuestro Señor crucificado. No haga caso de voces ni de visiones. Está bien, padre. Pero al verlo así, quisiera yo tener un poquito de cruz para pagar en algo tanto amor. No pida cruz ni sufrimiento alguno. Trate de estar siempre serena y alegre. Que todo le sea indiferente. Para que, como dice San Pablo, todo lo pueda en aquel que la conforta. La hermana Teresa de Jesús pidió confesarse y hoy no comulgó. Lo sé. Sufre terribles tentaciones. ¿Tentaciones? Sí. Nadie lo diría al verla, ¿no? Ella se lo dijo. La pobre ha pasado verdaderas agonías. En ese caso, ¿no sería aconsejable prolongar un tiempo su postulantado? Al contrario. Pienso pedir licencia para adelantar en un mes su toma de hábito. De la Juanita. ...10 de septiembre de 1919... Que el Espíritu Santo sea en su alma, mi mamacita querida. Tengo una noticia muy consoladora que darle. El día de la natividad, nuestra madrecita me presentó al capítulo para decidir sobre mi toma de hábito y obtuve los votos de mis hermanitas. No se imagina la sorpresa y emoción que experimenté, pues no tenía idea de ello cuando me manda a llamar a la sala del capítulo porque la votación se había hecho. Entré temblando. Toda la comunidad estaba reunida y nuestra madrecita con la capa blanca de coro presidiendo. Créame que creí que iba a ser rechazada. Cuando oigo que me dice que he sido aceptada, no supe lo que me pasó. Inmediatamente, nuestra madrecita me abrazó. Abrazo que duró mucho rato, porque no la soltaba, pues no sabía cómo agradecerle. Enseguida, las abracé a todas. Casi las desarmé. Tanto que después me embromaba. Verdaderamente, solo Dios puede pagarles que me admitan. Pues además de ser mala, no sirvo para nada. Adiós. No tengo más tiempo. Ame mucho a Jesús. Tenga confianza en Él. Es un Dios hombre. Saludos a mi papacito y hermanos. Le abraza su indigna Teresa de Jesús, Carmelita. Dice que esta carta también es para usted y para la Rosa. Así es que la señorita ya va a tomar hábito. ¿Y cuándo es la ceremonia? El 14 de octubre. ¿Me acompañarás? Sí, ya que no puedo impedirlo. ¿Y has tenido noticias de la Clarita? No,
desde la última carta que te mostré. Parecía estar muy contenta en Roma. Sí. ¿Y la Rebeca se mejoró de esa fiebre? No del todo. Desde que se fue la Juanita, la Rebeca no se ha sentido muy bien. Bueno, tú no la ayudas mucho a animarse. Casi no ha salido a ninguna parte. Sí, es cierto. No puedo creer que la Juanita sea feliz. Preparen el ánimo a mi tía para que las traiga a mi toma de hábito. Ese día te tendré en mi corazón delante de nuestro Señor y rogaré por lo que me dices, Herminia. Tengo curiosidad por saber qué es. ¿Fuiste al baile de las correas? Qué latas, ¿no? Hoy entro en mi retiro por 10 días. Reza para que se convierta tu amiga pecadora. No te escribo más porque no tengo tiempo. Saludos cariñosos a mis tíos tan queridos y un abrazo a la Elisa. Dile que le tenía una carta escrita, pero el perro la rompió. Creo que después del retiro, si puedo, le escribiré. Y tu hermanita querida recibe junto con mis oraciones todo mi afecto. Tu indigna Teresa de Jesús, Carmelita. De la hermana Teresa de Jesús a su mamá. A la Elisa, dígale que tengo verdaderos deseos de conversar con ella, que le tenía escrita una larga carta y que el perrito que tenemos se la comió entero. La hermana Ángela no debería soltar a ese maldadoso durante el día. Para mi mamita, Rosa y todas las de la casa, muchos recuerdos. Dígale a la María Cáceres que uso sus tijeras, que Dios se las pague muy bien. Acuérdese que en septiembre es el momento propicio para matricular en los salesianos a Juanito. ¿La madre Angélica también pasa hoy el recreo con las novicias? Sí. A la hermana Teresa de Jesús le debe sobrar tiempo. ¿Por qué lo dice su caridad? ¿No le parece que escribe demasiadas cartas? Nuestra Santa Madre también escribía mucho. Pero era la fundadora, no va a compararla con una postulante. Si se le permite escribir, es porque hace mucho bien con sus cartas. No se viene al Carmelo para eso. On part one of River of Light. For a millennium, this has been the pilgrim's way from all over Europe. It has witnessed many miracles of prayer and faith, which have altered the destiny of nations. Those walking this road today are pilgrims, following in the way of the saint who is the patron of all Spain. This is El Camino de Santiago, the way of St. James the Apostle. For over 1,000 years, pilgrims have made this journey. Watch River of Light, Part 1, The Edge of the World, here on the Global Catholic Network, EWTN. Glorious Virgin Mary, Queen of Carmel, Mother of God and of poor sinners, special protectress of all who wear thy holy scapular, I ask thee to obtain for me the pardon of my sins, amendment of my life, salvation of my soul, comfort in my suffering, and particularly the grace I now ask. No
Next time on The Journey Home, Marcus welcomes former Pentecostals John and Gay Caswell to the show. They will share their stories of conversion and the challenges they faced as they traveled home to the Catholic Church. That's on the next Journey Home, only on EWTN. Each week, Defending Life's Father Frank Pavone and guests offer a fresh perspective on ways you can get involved in the war against abortion. The pro-life issue is always new because the babies who are being destroyed today and the women who are being hurt today have not been destroyed or hurt before. Learn how you can help. Defending Life with Father Frank Pavone, tonight at 10 p.m. Eastern on the Global Catholic Network, EWTN. ¿Qué es lo que pide? La misericordia de Dios, la pobreza de la orden y la compañía de las hermanas. Quiere ser religiosa de su propia voluntad y viene con ánimo de servir a Dios y con propósito de perseverar en la orden. Sí, padre, con la gracia de Dios y las oraciones de las hermanas. Jovencito. Siempre fue muy especial, Miguel. Dios la hará una santa. Cuando eras más joven, te ceñías a ti misma y andabas por donde querías. Pero cuando ya seas mayor, otro te ceñirá. Toma el yugo de Cristo, que es suave,
Es su carga que es ligera. Las que siguen al Cordero sin mancha andarán con él, vestidos de blanco. Por eso sean siempre blancos tus vestidos, en señal de pureza interior. No se ha olvidado nadie de usted, mijita. Vino mucha gente. Y casi todas sus amigas. Qué bonita se veía la Juanita vestida de monja. Qué desperdicio. Una chiquilla preciosa que podría haberse casado con un príncipe, venir a encerrarse aquí. Es lo que ella quería. A su edad no se sabe muy bien lo que se quiere. Imagínate, Miguel, 40, 50 años detrás de esas rejas. Y después morirse sin que nadie sepa nunca que existió Juanita Fernández. ¿Viste a la Herminia y a la Elisa? A todas. Nunca me voy a poder acostumbrar a que no esté en la casa, Juanita. Rebeca. Juanita, ¿qué sentido tendría todo esto? Si Dios no existe. Pero existe, Lucho. Existe. ¿No se nos irá a hacer tarde? Lástima que Lucita no pudiera venir. Habrá mucho tiempo para que venga a ver a Juanita. Bueno, los espero en la estación. ¿Vamos, Miguel? Vamos, Juanito. Thank you.
Creo que yo no podría soportarlo. ¿La hermana pedagoga sabe que tiene llagas en las rodillas? No lo sé. Pero nuestra madrecita sí lo sabe. ¿Y no le dijo nada? No. De tanto estar hincada, suelen hincharse las rodillas al principio. Pero usted... ¿Por qué no usa la banqueta y se sienta hasta que esté bien? Vine aquí a buscar a nuestro Señor en la cruz. Lo de mis rodillas es bien poca cosa. ¡Arveja, hermana! ¡Arveja, por orden de Dios! Ponga su banqueta ahí arriba, su caridad. Así va a quedar más cómoda. ¿Y cómo van esos hilos enredados? ¿Terminó su bordado, hermana? No es costumbre entre nosotras que una novicia se sienta a mayor altura que la priora. Venga. Hoy me ocuparé yo de las novicias. Puede reunirse con el resto de la comunidad. Cuando la hermana Isabel de la Trinidad haga su profesión solemne, le van a poner el velo negro, ¿no es así? Así es la costumbre, hermanita. Pero la hermana Ángela y yo somos profesas y todavía estamos con el velo blanco. Es tradición entre nosotras que las hermanitas conversas lo lleven blanco. Bueno, en el cielo nos lo darán negro, hermana Ángela. ¿Qué importancia tiene el color del velo? No se queja la hermana Ángela, que mal desciende de un cacique araucano. Vamos a tener que cortar flores. Muchas flores. La señorita Urbistondo quiere hacer inmensos arreglos florales para la fiesta de la Inmaculada. ¡Qué impresionante! Yo quiero ir a sacar flores al pueblo. Por ser la fiesta de la Inmaculada, un día tan especial, tienen licencia de la madre priora para conversar fuera de recreo. ¡Oh! ¡No! Gracias, su caridad. Muchas gracias. ¿Qué tal están las allá?
Agradecerle toda su ayuda cuando fui postulante. No necesitaba que le ayudaran, su caridad. Se equivoca, su caridad. Hubo cosas que me costaron mucho. Nunca se le notó. Todo parecía resultarle tan fácil. Porque Cristo me ayudó a cargar la cruz. Yo creo que usted llegó santa. No diga eso, hermanita. No lo diga ni en broma. Trato de adquirir virtudes, pues soy tan pobre. Sobre todo en humildad. Cualquier otra en mi lugar ya sería santa. No somos nosotros los que nos hacemos santos. Es Dios que nos hace santos. Y Él lo hace a su manera. Madre nuestra, deme penitencias. No. No más penitencia. No hay que matar al cuerpo, sino incomodarlo. Nada de penitencia. Me voy a tener que ofrecerle al niño Jesús para Navidad. ¿Qué puede ser?